Hola, buenas a todos. Hoy voy a continuar la serie que empecé, o bueno, puede que hacemos una serie, ¿no, friki? Sí, la pasamos entera. Vamos a pasarnos todas las Y son misiones, a ver. seis, creo, o sea que. Pues eso, bueno, son seis misiones nada más, ¿no? Si el juego es muy corto, pero también costaba baratillo. Bueno, vamos a seguir con el Payday, pues si no os habéis dado cuenta, y estoy con Zorker o el friki, que tiene nivel 62, porque es así de gomias, y ha estado Sí, viciándose me he viciado bastante. una Es que hay exageración. gente que tiene nivel 180 y pico y anda la Ya, porra. hay gente que tiene nivel 180 y pico que a lo mejor se compró el juego cuando salió, no hace 3 semanas Sí, o no algo creo. así. Me vicié mucho a nivel overkill. Me las pasé tres o cuatro veces el primer nivel en el Ah, me overkill. dieron minas de proximidad, ¿me las pongo? Es que necesitamos las bolsas de Las minas de munición. proximidad son bastante chustas. La ¿Sí? verdad. Bueno, no sé, tú sabrás, es el que has El jugado arma. más. Duro de Has movido la pegar. presión. Tampoco lo Y yo ya te he puesto espada vida dos estoy días. preparado. Vamos a jugar este y yo y dos bots. Esta partida la hicimos en live stream, pero no se grabó. Ah, sí, es verdad. Es la Se grabó misma, yo todo en creo, ¿no? negro. Tiene pinta de ser la misma. Ya No estoy se preparado. grabó, se Okay, petó algo, I'll take tío. the plates. You risk Sí, the plate. el vídeo, el live stream se petó. Me fue muy mal ese día con el internet, pero bueno. Conociendo Y justo iba a hacer el live stream, cosas que pasan. pruebas de 100 megas aquí. ¿Qué dices? ¿Qué es o no haciendo pruebas de 100 megas? ¿O no? Pero Claro. a mí no me cae mal. Bueno, este creo que nos ha traicionado por no me acuerdo qué motivo, así que tenemos que abrir la De llevar la puerta. paga y ya Hostia, está. espérate, ¿qué? Servía para pegar aquí. Jódete, friki. Vale, Shift es para correr, eso no ha cambiado. Y ahora la policía nos persigue a nosotros porque sí, vamos, tocar los cojones. Uy, va, qué lagazo me ha dado, más interesante. Yo aquí creo que voy a seguir la táctica de pasar de todo, que la otra vez me funcionó. Oye, Ahora no, estamos en normal. sí, estar Tienes normal que tener estábamos, escudo que de lo he vida. mirado aposta. Tienes el escudo más mi vida. Sí, pero tienes una cosa Pero de tienes te que da tener vida, escudo de ¿no? O vida. sea, que da vida a los aliados. Sí, pero no a ti mismo. Ya. Eso es malo. Yo tengo uno que me da vida a mí, pues estoy Claro, por eso chetado tú de vida. estás vital. Vamos a correr Las esos polis actividades ya. comps también. Yo creo, la Yo última, o tengo la sea, de en el nivel live 10. stream, en el live stream de esta misión la intentamos como 5 o 6 veces, macho. Y luego al final yo corriendo simplemente sin más llegué al puto final. O sea, yo creo que podemos pasar de todo. Pero sí, se va a hacer muy corta la partida entonces y por lo tanto el vídeo. Por A ver, eso sería muy esto siempre cutre. me engaña. ¿Dónde coño hay que ir? Aquí, a donde está el coche. Ahora sí. Policía. Coño, aquí los SWAT han caído del cielo. Vale, tienen escudos protectores. Au. Au. Mira, el puto poli ahí mirando a la nada. Y era el que me dispara antes. Luego se ha dado la vuelta para parecer que no haya sido él o algo. Coño, friki, qué susto me has dado, tío. Pensaba que eras un policía con gorro de Papá Noel. Por algún motivo. Los policías no toman a cachondeo. Estoy en Nueva York. Ups, Así vale. jodidos policías. No es con la Voy a E. resucitar a Quería la comp. atar a un rehén al suelo, no de esto. De tírate al suelo. Pues le metí una hostia y le he matado. Porque lo intento hacer con la E, Matar macho. La rehén a una puta hostia. costumbre de que usar es la E en todos los juegos. Aquí es la puta Perfecto. F. A ver, F. F. Ups, 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 ups. Me están pegando. ¡Ah! Hostia, vale, aquí hay demasiados polis. Ah, ups, y al único que consigo matar, vale, son a dos rehenes. A dos civiles que no tienen nada que ver. Hoxton, sálvame. ¿Quién? Ah, no, oh, ¿eres tú, friki? No, era Hoxton. Ah, que le den por culo a Hoxton. Me ha salvado para morir él. Vale, salvaré yo para morillo. Vamos, ahí Hay está. No, demasiados izquierda. polis, tío, por aquí. Joder, mira, te Pues estoy está reviviendo fatal. justo. Pero tranquilo, que Wolf va a suicidarse ahí. Madre mía, aún perdemos. Acabo Friki, de te he ver Wolf. salvado. Te he salvado. Ah, que es que ahí ya sé quién nos está matando. Este con el escudo. Ahora, iros a la puta mierda, coño. Putos polis, no me dejan en paz. Friki, al ves al tío del escudo. Te han matado. Sí, vemos cómo hemos muerto vivamente. Puto friki. Háblame, háblame, que si no, no me entero, cojones, de qué pasa. Tenemos Sí, un ha tío sido una detrás susta nuestro todo el rato. partida. Que era el que nos estaba matando. Un tío detrás con escudo. ¿Vuelve a darle a empezar o qué? Sí, venga. Eres tú el que la... Los planes, ¿no? De los diamantes es más fácil. ¿Qué diamante? Ni de qué coño hablas. Vamos a hacer esta misión y punto. Vale, sí. Vamos a hacerlas por orden, hombre, ya que estamos cojones.
Sí, para de diamantes es así, bueno, es infiltración, así va a matar. ¿Ya le has dado? Sí, le acabo de dar. Ah, qué rápido, que esta vez ya ha cargado súper rápido. Esto hace falta dejarlo todas las putas veces. Porque ya lo hemos ¿qué? visto. Sí. Ah, friki, me has salido después, macho. Sí, es verdad, no sé por qué tarda más. Bueno, venga, vámonos. De partida, o sea que... yo creo que voy a seguir mi plan de que le den por culo a la poli. En medio no lo pasas, seguramente. Tú pásatelo, yo correré. Me da lo mismo todo. Ah, fuck the police. Más que el puto... Au, 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 tranquilo, es que yo no he hecho nada. Más que el puto personaje no se cansa, macho, ¿eh? Sí. Usain Bolt, el hijo puta. La verdad es que sí, es así. Ah, y además que re poco también. Yo estoy pasando de todo, ya me sé el camino. No debería haber así, pa, hostia, botas pa' correr. Sabes que los ya nos están esperando aquí más adelante, así tranquilamente. Seguro, no te creas que aparecen, no, están ya colocados. Au, 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 au. Eso es un poco un fallo del juego, au, es un poco irrealista au, eso. Au, chúpate el dedo hasta que se te cure la vida. Vosotros al suelo. Sí, pero wow, descanso, so real. No, no podéis encontrarme, no, sí me han encontrado. Ya veo que te han ¿Es un encontrado. Civil o un poli? Es un poli. Ven aquí, ¡yuhu, cabrón. Un civil! Te mataré, jódete. Rápido, friki, ¿me ves? Estoy a tomar por culo de la vida. Me está mirando un poli con mala cara. Ah, a mí me están mirando desde muy lejos. Me están acertando. Muere. Lo peor. ¿Es tu poli? ¿Puedo amenazar a la gente en el suelo? No, no puedo. En el suelo no, pero puedes amenazar a la poli para que deje. Puedo ver qué mierdas estás haciendo, friki. Es un logro. Era un poco después del camión de SWAT donde me han matado a mí. ¿Pero estás muerto, muerto? Lo podía haber hecho. Claro que estoy muerto, muerto, ¿no? Es que estabas hiper atrás. Que he hecho con lo que iba a hacer corriendo. La otra vez me funcionó, la otra vez llegué al puto final y me mataron en el final. Oye, vale, Wolf, ¿cómo toma coberturas, macho? Ahí, venga, venga, tranquilamente, sí, en medio de la podía, medio ahí la directamente. En el final, no, donde había que hacer lo del coche, que se estampaba sí. El coche, pues llegué hasta ahí, simplemente corriendo y pasando de todo, macho. No sé cómo conseguí esquivar las balas, porque ahora me... Bueno, hay que seguir y que te... Ahora me tengo que esconder, pero tampoco pues a ver no si es tan puedo lejos. Luego intercambiarte. Bueno, uf, con... vea, no. 2 minutos 40, ¿sabes? Su puta madre, para revivir. No, 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 no te va a poder revivir porque las combos nos secuestran. Necesito 5 tíos para intercambiarte. No. Bueno, civiles muertos, 0. Plazo de negociación de construir. Nueva oleada, 2.26. Eso quiere decir que pase lo que pase, volveré en 2.26. A no ser que muráis todos, claro, yo creo. No, que va. Eso yo creía yo también, pero va a ser que no. ¿Y cómo funciona? Bueno, que te lo puedes estar inventando oh, sobre la marcha, que cabrón, tengo como que... acostumbra. Creo que tengo que. O sea, cuando pasan los 2 minutos, te puedo intercambiar por rehenes. Es optativo, porque yo he visto que la gente revive automático. O sea, uy, se intercambia automáticamente. A veces que lo he estado viendo en Overkill, no... Pero ahora si estás jugando en la máxima dificultad, a lo mejor es distinto, no sé. Puede ser. Mira, sí, Dala, de hecho es más oye. Para cambiar, en la máxima dificultad hemos muerto todos. Puto Dala, si es que se ha ido por ahí así a mirarle. Bueno, vamos a hacerla en serio esta vez. Sí, tú no, claro, no te retrases mucho y yo no me adelantaré mucho. Es que has ido pisando huevos tú también, cabrón. Te digo, si lo ruseamos todo, se puede rusear en un momento, seguro. ¿Cómo nos matan tanto en normal? Pues por tu culpa, friki. Sí. Tú eres el de nivel 62, tendrías que encargarte de todos con la punta de la chorra. ¿Qué va? Porque lo que pasa es que en niveles básicamente un poco te da igual. Porque, o sea, lo único que subes es... un poquillo de precisión de las armas. Oye, tío. Y ya, o sea. Esto no me deja pasar el puto vídeo. No. Uy, va. Qué sueñaco. Vámonos a tomar por culo. ¿Sabes qué me he fijado? ¿O vamos cambiando de personajes aleatoriamente? Sí, vamos cambiando de personaje, pero el que me fijo es Dallas y Chains. Y antes eran Dallas y Wolf. Claro, o sea, porque lo hemos puesto digo, aleatorio. Ha cambiado el color de tu puto traje. Vale, yo voy a la segunda oleada de policías directamente. Cárgate tú de esos primeros. Me dan lo mismo.
Ya están. No, si para los polis normales voy a usar la pistolica, macho. Paso de gastar munición. Tengo la tocha. Payun, payun. Polis. Oye, ese tío se ha muerto dos. No, no, no. Sigue vivo el hijo de puta. Pero voy a hacerme un par de... Me ha saltado hacia las balas el tonto, la mierda. Tío, le echan más cuento los putos policías para morirse, joder. ¿Han visto más películas esto de...? Así, que me duele el brazo. Sí, no, se tiran ahí, volteretas, le da cinco balazos, se levantan. Es como la peli de ninjas. Así, ¿dónde está la muerta? ¿Dónde está la muerta? Pues allá que voy. Pero han visto... visto mucha jungla de cristal y mierda de estas, tío. También. A ver, ahora salen SWATs, a no ser que hayan cambiado las oleadas, cosa que dudo. Ya, a lo mejor cambian. A lo mejor no salen los polis siempre en el mismo lado. Sí, 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 cambian, cambian. Ah, vale, pero recuerdo que aquí caían SWATs del cielo y ahora no. A lo mejor es un poco cuando pases más hacia adelante. No, será, pero... será aleatorio, eso está bien. A ver tú, al puto suelo. Ahora voy a hacer René yo, pues si no hago René yo no los hace nadie. Yo tengo dos. Mientes. Ah, coño, es verdad, tenía dos renes ya hechos. Claro, los que puedo hacer. Friki, tú ves por la derecha, yo voy por la izquierda, a ver si así no nos dejamos a ningún tío y nos la lían. A ver, por la derecha. ¿Te crees tengo que está? Un Telsa. Puto Chain, no te... Sí, ya lo estaba matando, pero de repente el Chain se cruzó en mi puto camino, el puto aliado. Au, au. Oye, ¿por qué de repente solo tenemos dos rehenes? Porque los han liberado. No jodas. Si yo los míos los he hecho... No, son los tuyos los que han liberado. Los míos están aquí. O sea, los tengo controlados. Están a mi puto lado. Puede ser. Oye, venga, todos los policías en masa. Mierda, sin munición, ¿eh? Sin munición. A ver, ¡gordo! ¡No, gordo, ven aquí! ¡Al puto suelo! La próxima vez que te cruces en la mirilla te disparo. Hostia puta, se he puesto a correr por mitad de la calle, cojones. ¿Te parece esa reacción mira, normal? Me han matado con el fusil. Friki, ¿no te he dicho que te fueras por la derecha, tío? ¿Qué haces aquí? Sí, porque me he quedado sin armas. Estaba rapiñando. Bueno, estaba con el fusil de asalto. Y estaba escondiéndome aquí. Es una poca cobertura. Recula, Friki, anda, que hay más poli, que hay ciento y la madre policía. A ver, macho, en serio, los civiles son tontos. Nadie les ha dicho lo de agachar la puta cabeza. Espérate, que el gordo se ha... ¿Dónde está? Joder. El gordo se ha ido corriendo. Me cago en su puta madre. ¿Dónde está? Que lo voy a pegar. Sin matarlo. No, es que por volverse a cruzar, de repente vuelve a apuntar. Se ha escapado el hijo puta. O sea, es que. ¿Te parece normal? ¿A ti te parece normal, hombre preocupado? Que le digo que no se mueva y lo primero que hace en cuanto me dio la vuelta es ir corriendo por ahí como un gilipollas. Clase de americanos son estos. Aquí se hace caso a quien tiene el arma, cojones. Au, 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 friki, tío. Es que, ¿qué coño haces en medio de la puta nada? Intentando coger balas. Coge tu padre, macho, usa la pistola o yo qué sé, pero no salgas de las coberturas, joder. Mira, he salvado hasta como mierda se llame este. Creo que es... Au, au, Dallas. Au, eso sí me han dejado más fresco. Au. Tío, es que hay uno campeando por ahí a la derecha. A ver. Los aliados se cruzan, los civiles se cruzan. Mira, sí, Dallas, no Dallas, para que, o sea, Dallas ha dado dos pasos para adelante, no, que ponerse en medio de la mirilla, el cabrón, porque ni ha disparado a nadie. Joder, la munición es que escasea, tú. Le voy a poner una bolsa. No, pero es que la bolsa de munición tenemos que guardárnosla para luego, que hay más oleadas. Yo tengo también una bolsa de vida. Tengo cero bolsas de vida, ¿y eso por qué? Cuando la he puesto sin querer. Payun, ya estoy, me he quedado sin arma. Esto no lo recuerdo tan difícil. A ver, mira, ahora sí, tienes que ir tú primero para que se muevan tus putos aliados, son un poco estúpidos. Au, 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 gracias por poner el camión de SWAT aquí, porque es una cobertura cojonuda. Soy friki, estoy por suicidarme y que me reviva, macho, porque mira la vida que me queda. Sí. Es un sistema que no está mal. Tío, es que nacen del suelo y Dallas sigue saliendo de las coberturas como un hijo puta, macho. Ah, se va a suicidar el tío. Es que esta misión es complicada, es demasiado abierta, tío, para mi gusto. Y ahí hay más polis delante, tío. Dice que nos movamos, sí, pero... ¿Cómo nos movemos? Pues así, así, hola, Dallas.
au, 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 friki. ¿Cómo te has muerto, cabrón? Me están resucitando aquí. Quería que me revivieras tú. Ya, ¿te estás reviviendo? No, a mí no me está reviviendo nadie. Y Chains ha muerto también. Ahora me están reviviendo. Y Dallas va por ahí a salvar a Chains a costa de su propia vida. Y yo digo la, que corramos. Y yo la mía. ¿Tú no tenías más vida? Hace un rato. Joder, no. Estoy sin munición. Me piro. Creo que he matado civiles, he matado. Yo hubiera avanzado, tío, es imposible matar a todos los polis aquí. Friki, haz de escudo humano, que tienes poca vida. Escóndete ahí. Eso voy a hacer. Así, veo la vida. Si te puedo revivir. Sistema cutre. Espero que los putos aliados vengan o si no la hemos liado. No, pero sí, sí. Vamos. Escuadrón suicida. Au, 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 au. Yo estoy diciendo de escuadrón suicida. Corre, friki, que ahí está. Ahí casi terminamos. Tú corre, que le den por culo a los polis. Me llama lo mismo. Estoy corriendo. Ah, hasta au, aquí. Au, sí, por lo menos. Sin munición. Y el otro arma con 38 balas. Creo que fresco. ¿Tú dónde estás, friki? Ya tengo aquí. Estás justo ahí detrás. ¿Has seguido delante? Ah, no, estás aquí. ¿Estás aquí? Vale, Benz, no te veía. Aquí no hay nada, ¿verdad? Que podamos dar una puta vuelta, tío. Bueno, han liberado a mis rehenes, ya ves tú. Estoy a punto de subir de nivel, por cierto. Oye, venga, helicópteros. ¿Y qué más? ¿SWAT helicóptero? ¿En serio? ¿Friki, no, quieres dejar de caer nivel 62? Da igual, el nivel te digo yo que da igual. No, da igual, macho, una cosa es haber jugado mucho, por lo menos saber cómo se pone una pierna delante de la otra, macho. Que te vas cayendo todas las putas veces, están matando. Bien, estoy sin munición de todo. Tengo un poco mínimo de todo. Friki, por ahí detrás, nada más. Nada, tío, que le den por culo. ¡Wow! No se lo espera nada. No, darme vuestra munición. Au, casi. Me quedan balas de la pistola por algún motivo. Porque acabas de coger por aquí, seguro. Igual sí, que yo. Puede ser. Es lo que he intentado matarlos, sí. ¡Ah, no! Dallas. Están negociando la muerte. Dallas ha muerto. Cuando me quiere salvar. Venga ya. Joder. Friki, sigo pensando que la culpa es tuya. Ponte munición también. Y así puedo tirar yo la bolsa de munición. Pues sin munición no vamos a ningún lado. Bueno, vale. Necesitamos munición. Quería pasar esta misión así medianamente rápido, friki, pero gracias a ti no voy a poder. Va a ser cuestión. Confiesa que he usado chetos para llegar a nivel 62. ¡Claro! Un install. Muchos chetos de usar overkills niveles. A ver, yo pienso que hagamos una corriendo directamente. Pasando de todo, tío. Son demasiados polis, nosotros muy poca gente y pocas balas. Yo pienso correr, pero ya, a tomar por culo todo. Así que sígueme. Sí, que me, así por lo menos somos dos y repartimos las balas. Repartimos el daño. Ahora, toma por culo. ¿Vienes? Voy. Afriki, no pises huevos. Intenta estar metiendo por las coberturas que veas, por los recovecos. Yo iré aquí por los coches. Guayua. Ay. Friki. ¿Te está viendo como el ojete? Te estaba oyendo yo como el ojete hace un segundo. Pero bueno, ahora se ha arreglado. Ahí va. No, corre. El botón de correr no quería correr. Uy, si esto va a ser chungo. Vuestra puta madre. Dejarme en paz. Au, au. No, ¿quién ha dejado la puta puerta esta abierta, cabrones? Mal sitio para correr. Cerrar la puta puerta del vagón de SWAT. Yo también he ido ahí. Digo, parece una buena cobertura si mi hierro. Friki, lo siento, pero voy a hacerlo sin ti. Creo que es un poco complicado que me retiras aquí. O sea, es imposible. Oye, vuestra puta madre. Yo qué os he hecho. A ver, tengo el escudo entero, pero si veo alguna forma de curarme la puta vida. ¡Au! He alcanzado nivel de reputación 10 por algún motivo. ¡Eso me ha recuperado toda la vida! ¡Yuhu!
¿Qué me ha recomendado? Ah, sí, subir. Ah, pero me la están bajando más rápido que. Folla, justo subir en el momento idóneo. Vosotros, policías, entreteneros liberando rehenes o algo mientras yo escapo. Hala, ya he hecho dos rehenes. Que lo libere la policía mientras me dejan correr tranquilamente. Vale, no es una buena idea, no es una buena idea. Au. Joder, macho, regalan las balas, su puta madre, a costa del dinero de los contribuyentes. Es que, tío, es una exageración. Pero tenemos que ir, yo qué sé, quedarnos en una zona, disparar unas cuantas balas, ir a la siguiente, tío. No podemos quedarnos matando a todos los puñeteros policías porque respawnean infinitos y me han rematado. No hay botón de reiniciar la partida, tío, pues sería más rápido que esperar a que nos maten otra vez. O a los putos bosques, a ver qué hacen. No, pero si con que estés tú muerto debería cortarse ya la partida. Ahora. Solamente no cuentan para matarte. Pero vamos a ver, podemos ver cómo se lo pasan los bosses, ¿no? Vale, menos mal. Lo que pasa es que ahora no me he fijado qué me han dado al subir de nivel. Ahora, yo voy a ser siempre da la sala. ¿Tienen más que las alternativas? Ahora porque estoy obligado a ser Chains por algún motivo. Friki, es que ya las da a empezar. Estaba mirando las cosas de las máscaras, cabrón. Ahora soy. Sí, ahora no sé quién soy, cosa. No sé con qué máscara voy. Mira, pues bolsa de munición. Sí, bolsa de munición ponte. Y ahí vamos a ir matando, pero. Ahora soy. Creo que soy Dallas. No, Dallas soy yo. No, tú eras al azar, Friki, que tú no te lo has cambiado. Que mucho has dicho, pero luego no te has cambiado una mierda. ¡Mierda! Pero yo no, o Hoxton, no sé cuál soy. Soy uno al azar que cogí, me estaba mirando las máscaras y tú has dicho, ¡ah, empezar! Con la de dinosaurio. Sin decir nada. Yo soy. ¿No lo pone? Dallas Hoxton. O sea, Dallas no eres porque Dallas es la com, lo primero. Sí. Yo creo que soy. No sé. Ya veo. No sé quién soy, la verdad. Qué raro. Esto pasamos de los policías primero. No sé, sí, ya te veo que has pasado. Yo he pasado de la puta mierda. Lo que pasa es que luego en la zona. Es que la zona de los SWAT es complicada de cojones, macho. Sí, tú ves un poco avanzando y disparando a la vez. Entre sí, correr y. Eso estoy haciendo. Creo que algún aliado se está quejando de que lo matan y tal. Pero me da un poco lo mismo. Vale, es la zona de no hay helicóptero. No voy a hacer rehenes hasta que no lleguemos a la zona buena. A ver, ya estoy donde los putos SWATs. Tío, ¿qué haces subiéndose a las plantas? Puto civil, quítate. Oye, tío, no, fallan un puto tiro detrás de los putos árboles. ¿O te lo has cargado, obviamente? No, el civil al final no me lo he cargado, pero casi. Ah, no, joder. Sin embargo, el puto SWAT. Venga. Nos hemos limpiado un poco esta zona. Rincón de la muerte, macho. Oye, venga. Nos están disparando por detrás. Nos están disparando por todos lados. Y los peatones, o sea, los civiles siguen cruzando. Los disparan. Wow. A ver, me voy a esconder aquí. Lo que pasa es que estoy con jodidísimo de vida. Porque están centrados todos en mí, macho. Estoy todavía. Ah, y baja el helicóptero para mí nada más. Claro que sí, coño. Me van a matar y los NPCs no quieren venir. Yo he llegado al sitio. No jodas, puto friki. Porque los he entretenido yo y por algún motivo no consigo pegarle a ese tío. No, yo he ido pasando así corriendo en plan. Ya, pero yo no podía porque los NPCs iban todos a por mí. Y ahora el puto Dallas, como te quieren seguir a ti, o no, el Hoxton, pues ha ido por todo el medio, ¿sabes? Y Dallas, sin embargo, va por el medio y la gente pasa de él. Intentaré revivir a este pavo, a ver si me matan, me revive él a cambio. Yo dejaría a ese pavo morir y puto. No, tío, es que así. Es que me van a matar a este ritmo. A ver. ¿Dónde mierdas está la gasolina aquí? Que no me acuerdo. Dejarme en paz. Mira, Fer, que estoy llegando contigo. Mira aquí el poli. Au, ¿con qué coño me están dando? Yo tengo una gasofa. Joder,
Joder, Fekir se está haciendo toda la puta misión él solo ahí. Porque no van los polis a por él, porque los polis han decidido venir todos a por mí. Es que me pasa un poco antes de que vayan saliendo, yo me entiendo. Ya, pero es que ya están esperando, macho. No es que vayan saliendo, es que están todos esperando ya por ahí. No, aquí no me va a resucitar nadie ya. Sí, Friki, estoy llegando. Joder, pues ahora sí que han ido a por ti. Antes, ¿no? Sí, ahora han ido a por mí, sí. Ya ves que aquí hay unos. Ah, cuartos. Venga ya, ahora me derriban. Y seguro que los NPCs están por ahí tocándose los huevos. O sea, verdad, oye, tú quita. ¿Cómo son tan estúpidos, macho? He limpiado toda esa zona. He limpiado toda esa zona yo solico porque los NPCs se rascaban las pelotas. Friki, tío. Contéstame, que parece que estoy hablando sí, sí. Solo, macho. Hemos vuelto a morir. Pero por tu culpa, a ver si ahora por lo menos. Era Chains. Pues aquí os es Wolf. Con una máscara muy turbia que parezco. No sé. Ahora ya puedes darle, Friki, venga, ya puedes dar. Dale. También damos máscaras a las torras. Calla. Mientras empieza la partida voy a ausentarme un segundico. Bueno, voy a darle a preparar. Mientras sale el vídeo este, vuelvo en un segundo. Ok, I'll take the plates, you erase the security footage. No, that wasn't the plan. Don't change things up. There, Slick. Now I call the shots. What the? What are you doing, man? Who's the guy? Get him! That case is worth a hell of a lot of money. He's getting away. Get out, babe. We gotta get out of here somehow. Fix it. Ya estoy. Hostia, pues ya empezó la partida. Claro. No he tardado nada, macho. Pensaba que. Uf. Fuera. Macho, ¿conseguiremos pasarnos la puta partida esta, tío? Porque ya lo empiezo a dudar. ¿Sabes? Mira qué raro, tío, porque, o sea. Tengo todas las pantallas pasadas en normal y no me costaron mucho. No sé qué cojones pasa. Porque irías con gente. No, no, que va. Con gente. Te hice yo solo, todas. Te las pasaste tú solo. Sí, porque iba a grabarlas, pero luego dije, nah, me da pereza. Puto friki. Bueno, de hecho las tengo grabadas. ¿Las tienes grabadas? Me da pereza ripearlas. ¿Con comentario y con todo? Claro. No sé, como empezaba hasta a subir un par de. Bueno, subiste un par de vídeos del Witcher 2. ¿No tenían comentario o no tenían? Sí. Ah, es verdad. Sí, todos los vídeos que tengo subidos los tengo con comentario. No sé. Oye, los que he grabado contigo también, obviamente. Ya lo sé. Joder, ah, bueno. Ese tío está puto. Yo solo he grabado nada. Los de The Witcher y ya. Creo. Sí, pues yo lo último que he hecho ha sido. ¡Hostia puta! Que estos son de estos de las fuerzas especiales con armadura hasta el ojete, macho. No. Lo que me revienta es que llevan escopeta pero no la puedes coger, tío. Remuerto. Friki, no me habías dado. Tío, estás muerto. Lo normal es decir que me han matado. Sí, bueno, podía ser, pero estabas muy atrás. Para llegar. Pues está matando yo a la puta gente. Tu capullo muere. Es que es tío, si empiezas a pasar de mí, macho, pues como dije, no lo paseo, ¿sabes? Esta ha sido una mierda. Au, 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 au. Ya, pero es que así la han sido las otras tres anteriores también, ¿sabes lo que te digo? Sí, que si pues. Vas a tu puto rollo. Dios, 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 el policía volador. Vale, no, ya se ha caído del árbol. Pero había un puto policía ahí metiéndose dentro del árbol de formas extrañas. Que el juego no comprendía. Tío, es que mira todo lo que tengo por ahí delante, macho. Está diciendo que tenemos que pillar rehenes, tío. Ahí va. A ver, quita la cabeza de la pared. Así, medio cuerpo, está mucho mejor.
putos rehenes con su no clip. Y el Hoxton, es que tío, se flipa, macho. Se pone delante de mi puta mirilla solo pa joder. Sí, que los putos. Yo creo que los NPCs tienen munición infinita, tío. Sí, sí, la tiene. O sea, ¿por qué no paran de disparar y. No, también no, las nuestras, eh? Pero no les falta, no les falta munición. Ya, pero quiero decir los NPCs. O sea, nosotros. Ya, no. También. Van hinchados de munición. Au. Ah, y yo ya no puedo ni recargar, creo. Ah, no, o le he dado a hablar. Le he dado a hablar. RRT, estaba diciendo. No, aún así no tengo munición. Pero me lo ha puesto ahora. A la pistolita para los. Para la gente de cheta. Muy bien, muy bien. Eres muy tonto, James. Au. Dejarme en paz, coño. Tío, ya era Hoxton, no. Hoxton derribado y yo lo veo andando, tío. Me pone Hoxton derribado de Mayor Avenue y el tío está moviéndose de un lado. Ahora cae. Ahora cae al suelo. Friki, ¿tú me estás escuchando algo de esto o simplemente pasas de mí porque soy de alguna especie que no. Que tu religión no comprende? Es que estoy viendo demasiado ojete. Ah, coño, no lo estaba viendo, macho, te lo juro. Llevo todo el rato así. Estaba mirando cómo bailaba el Hoxton después de que el juego me jurara que estaba muerto. Bueno, ahora ha caído el otro. Tío, ¿qué cojones hacemos? O sea, son 100 millones. Tú has pillado. Voy a poner. Estoy poniendo munición. He dicho F, gracias. Necesito munición, tío. Han caído los dos. Los dos. Au, vale. Que si cojo munición pero no recargo, no hago nada. A ver, hijos de puta, dejar de abrazaros como homosexuales. Están todos los polis juntos. Al puto civil, me toca los cojones, te mato, me toca los huevos. Que se dejen de cruzar, tío. ¿Cómo son tan estúpidos de huir en la misma dirección donde ven que están tiroteándose la gente? Oye, friki, ¿estás vivo? Sí, es verdad. Pero estaba escribiendo muerto, remuerto. Y no me enteraba. Te estoy ayudando a levantarte, venga. Ya. Eso sí, no sé dónde coño están disparando. Sí, ¿sabes lo que no tengo? ¿Por qué hay dos tíos detrás? ¿Qué no tienes? No me puedo ni mover. Por algún misterio esa razón. Así joder, friki, ¿qué no tenías? ¿Munición tienes en el no, puto? No tengo movimiento. Muy ni bien. Para arriba, ni para abajo, ni apuntar, ni nada. O sea, se me ha quedado bloque total. Pues nada, macho, sigue jugando tú a tu juego mientras yo juego a este, ¿sabes? Que no podía moverme, coño. Excusas baratas. Dale a empezar, nene. Voy. ¿Cómo no? Espera, no le des todavía. ¿Le has dado? No. Voy a mirar qué otras máscaras tienen los personajes. Son muy feas. Así que es el Change de Santa Claus, se ha tomado por culo. Venga, dale. Deliciosa agua. Friki, ahora a ver si haces el favor de estarte conmigo, tío. Que tardó 3 segundos en volver. Lo has puesto en fácil. Puto desgraciado, macho. ¿Cómo eres tan desgraciado? Tranquilo, los siguientes niveles no se pueden poner en fácil. Si en normal nos lo pasamos, si no fueras a tu puto rollo, joder. Eso nada. A tu puto rollo todas las veces, cabrón. O sea, es que ni me hablas, macho. O sea, te matan y me tengo que dar cuenta porque lo anuncian en pantalla que el friki ha sido encarcelado, claro sí. Por sus crímenes contra la humanidad. Se ve, pero a ver. Cojones, háblame, macho. Es que ya la verdad es que me toca la mora, tío. Corre. Es como jugar con 3 NPCs en lugar de 2. Solo que uno por algún motivo tiene cierto retraso cerebral, macho. ¿Ya? Se han muerto todos, excelente. Yo voy a abusar de la pistola todo lo que pueda, ahora que estamos en fácil. Nah, que ha tenido un accidente el como se llame y continuamos para adelante, pero de repente está todos los putos SWAT de la ciudad, macho. Sobre nuestros putos talones, tío. 3 camiones hay aquí nada más. Bueno, y otro más adelante. Más la policía.
Oye, oye, el policía se ha venido deslizando. ¿Tú, friki, ya has pasado de todo y estás ya en la meta o...? ¿Sí? ¿O qué? Me parece muy bien. Mira, me he quedado sin munición de la pistola. Ya tendré que utilizar más de verdad. Haz rehenes mientras estás en la zona donde vamos a estar parados un rato, que ahí sí que lo vamos a poder aprovechar. Sí. Eso estoy. Yo iré matando a la gente ahora. Putos civiles, tío. Es que la verdad es que no hace más que joder. ¿Dónde mierda está? Es que pasan a posta delante tuyo, macho. Está en una cobertura y se meten en la cobertura y se ponen a bailar. Y yo, pero eso es... ¿Tú de verdad eres gilipollas, macho? ¿O qué? ¿Quieres salir en las noticias de la puta televisión y que te pones a exhibirte al lado del delincuente, tío? Es que es muy fuerte, macho. Gente haría lo que sea por 5 minutos de pantalla. Bueno, los NPCs han pasado de mí, han seguido corriendo para adelante, yendo hacia ti. Oh, hay un cheto. Ahora estoy yendo porque aquí no sé cómo. A lo mejor. Me la ha cargado. Eso sí, me queda con sí, muy tío. A lo mejor los NPCs han hecho algo y se han cargado gente, no estoy seguro, la verdad. Estoy buscando la lata de gasolina, pero no la consigo encontrar. Voy para allá. Nada, es que necesitaba que llegaseis a alguien para... Au. Ya estoy aquí, venga. ¿Para la gasofa? Sí, ahora necesitamos la gasofa. Aquí hay... Ah, necesitas gasolina, entiendo. Claro. Friki. Espérate, que no sé dónde está. A rehenes. Ah, no, tú has hecho tus dos rehenes, voy a hacer yo los dos míos que están aquí. No, no stay aquí, down no, haz la prisionera. Ahora subí a nivel 11, ¿por qué? Por hacer las cosas que se supone que tenemos que hacer. En lugar de ir por ahí haciendo el imbécil. ¿Cuál friki? ¿Dónde está la gasofa? Yo no encuentro. La tengo, la tengo. ¿Ah? ¿Había dos o una? No, solo una aquí. ¿Solo una aquí? Joder, joder. Au. Claro, es que ahora pensándolo, teníamos que haber jugado con alguien, tío. Hubiera sido más fácil que no con los putos NPCs. ¿Qué quieres que te diga? Pues en el primer mapa, en Overkill, los NPCs me gustaban más. ¿Por qué no gastaban munición? Pero porque tú estás en la droga, yo qué sé. Te gustan las gente, las cosas que solo te gustan a ti y a nadie más. Sí, lo sabía. Qué cabrón. El loco de la ambulancia os matará a todos. Dios, ¿dónde está ese tío? No lo veo. A través de la puta verja. Sí, lo veo. Puto friki. Estoy seguro que te quedas aquí mucho tiempo y algún NPC consigue subir nada más que para ponerse en medio de la mirilla. Por supuesto. Se son capaces. Se va a subir ya volando o algo así. Wow, quería llegar al puesto ese, pero no he podido. Dice no, que cojamos más gasolina. O sea, te inventaste sobre la marcha eso de que solo era una. No, es que tienes ahí después. Sí, claro. Excusa. Eso lo dices ahora. Au. Oye, ¿tengo una escopeta? ¿Cuándo coño cogí yo esto? Venir aquí, cabrones. ¿No te has cambiado por la escopeta? No, además tengo una escopeta. No, ya, ya, ya. Ya, no lo sabía. O sea, te tiene que tocar con nivel 10 o así. Pues me la han debido dar justo ahora al subir al 11 o algo así, tío. Pero supuestamente no sabía que se te equipaba automáticamente. No sé, macho. De repente la tengo aquí o la he cogido del suelo, cosa que dudo porque paso por encima muchos policías que tenían la escopeta y nunca poso nada. Hostia, la munición. Vamos a por ella. Escopetazo desde aquí, escopetazo desde aquí. Casi cuela. No, va a ser que no. Estoy hinchado de munición, más o menos. ¿Has dejado munición en el suelo tú? No. ¿Quién ha dejado munición? Ah, pasando por encima de los polis. Claro. Oye, estamos haciendo algo, pues además de esperar a que esto explote con la gasolina. Ah, un poco. El fuego quema. ¿De munición? No, ya no queda nada de munición. Ah, vale, está entrando polis por detrás, yo me encargo. ...30 segundos para que venga otro asalto de policías. ¿Qué hago con las minas? Son 30 segundos más para subirme a los sitios. Pues la pongo. Ya estamos. No, no encuentro ningún sitio más para subirme. 10 segundos. Está bajando un poli del tejado. Por algún motivo. Vale, están viniendo polis. Poli. Eso creo que en las minas. Y
Ya ha salido el tío. Ya está fuera. Vale, voy. ¡Ey! Estoy diciendo ah, que esa mina es tuya. Menos mal que saben si es enemigo aliado, macho. Espero que este no le explote mi mina. Así estaría bueno, así, ¡epa! ¡Go, go, go! Así, toma ala. Así la próxima vez más descanso. Ah, tú, friki, ¿ves le dando patas en la espalda para que siga caminando? Es que hay que darle a la F de vez en cuando, sí, porque si no el cabrón se para. Pues parece que le gustaría morir a manos de la policía o algo, el hijo puta. Porque no te creas que es una operación para detenernos, no, es una operación para matarnos y meternos en... Es que no. Han movilizado a toda la puta policía de Nueva York, macho, para matarnos. O sea, detención y nada. Y si se destruyen las pruebas por el camino, tampoco pasa nada, ¿sabes? Si empiezan a llamar helicópteros y a tirarnos bombas, no se preocupen. Si se gastan más dinero en enviar a policías sí. que lo que hemos robado, tampoco pasa nada. Van a gastar más dinero que el que van a recuperar, macho, tío. Así funcionan los yankees. Es una condena para dar ejemplo, ¿sabes? No para... Así, aquí quien nos roba, le fusilamos a bala de mierda. Si no nos importa el dinero. La cosa es que no nos roben. ¿Dónde hay que ir? Que me estoy perdiendo. No sé, yo le estoy diciendo hasta y le voy siguiendo. Joder, han caído muertos, los putos aliados lo han liado. Tú, ¿quieres tirar? No, pero para allá, ¿no? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde hay que ir? Para allá, ¿no? Pues tira. Sí. Y Houston ahí mirando a los pájaros, muy bien, venga. Cago en su puta madre. Que te muevas. Vamos. Oye, si lo matas, ¿pasa algo? Creo que no puedes tú. No, no puedes matarlo. Después de 4 escopetazos me ha quedado demostrado que no puedes. Qué cabrón. No se mueve, tío. Vale, venga, mueve. Tío, fíjate en esto. Son ¿qué? Patatas de palomo. No me había dado cuenta de esto. Son patatas. Ah, hostia, es verdad. Patatas de palomo. Otro zumo de naranja. Son con una portada suspensivamente parecida a Minute Maid. Son. Son tentempiés de paloma, macho. O sea, tentempiés de paloma. ¿Cómo no transmiten enfermedades? No veo por qué, ¿no? ¿Sabes? Bueno, si la comida del McDonald's la hacen con carne de rata, tampoco. No. Oye, es. Au. Ojalá te. O sea, cabrón. No, tenía muy poca vida, prefiero que me revivas. Ya, estaba totalmente muerto. Así es. Ahora estoy fresquísimo, sin embargo. Claro. También es súper real. La cosa. A rehenes ya los hice. Venga, a matar. Friki se ha burlado de ti. Ah, vale, te estaba dejando matar. Claro. Yo también quiero. Voy a revivirte, venga. A ver, el otro está haciendo como te está reviviendo, pero ¿no ves que te estoy reviviendo yo antes? Sí, inyecta. Mira, y al final lo ha hecho Wolf antes. ¿Es que tiene algo especial para revivirte más rápido? No. Porque yo empecé a revivirte mucho antes y el tío te ha revivido en 2 segundos, tío. Y le han dado como que te ha revivido él. Vete tú, ¿sabes? A ver si un lagazo, tío, y que él estaba antes que yo, pero no puedes. Oye, es que funciona un poco extraño, ¿eh? Porque normal no es normal que me maten así, o sea. Estamos en fácil, ¿no? ¿Más comida de palomo? No, sí, esto es fácil. Hay más comida de palomo aquí. Comida de palomo, venid aquí. Yo lo que me estoy dando cuenta es qué coño hace un tío ahí. Oye, tú, que nos hemos dejado al... Sí, lo sé. Nos hemos dejado al liado, anda, voy a pegarle... Bueno, al... O sea, mira que es gilipollas, ¿no? Que hemos pasado de su puto culo y él ha seguido ahí. Se puede haber ido con la puta pasta. Es más, están aquí los policías. Ya no. Los policías no son suficientemente inútiles como para no rescatarle, liberarle o encerrarle. Venga, vamos a ver, vamos más. Run, hurry, keep going. Ah, no, que hay policías. Bueno, Friki, sigue dándole tu patas en el culo. Yo voy a ver qué policías quedan aquí que matar. Entonces, sigo pensando, la primera parte de la misión tiene que ser de ir corriendo o algo así, tío, porque la misión ya es bastante larga. Como para que la primera parte tengamos que alargarla más todavía. Poca munición. Pues ves cogiendo el suelo, no la cojo yo.
Nada, voy a cambiar a la pistola. Ves a dándole tú a la escopeta, ahora que tengo tres armas. Pero bueno, ahora con la pistola. A ver. Voy a ir diciéndole yo a este que avance. Ah, ya que estoy lleno de munición. Y usarlo de escudo humano. ¿Vamos a matar a un civil? Aquí podemos. Lo que no se puede, coño, le estoy diciendo que vaya con él, ¿no? Tira para adelante y yo ya me cubriré con tu... Hay un puto logro en Overkill en el primer mapa de conseguir pasártelo sin matar a un civil. Pues todo, no lo he conseguido ninguna de las tres veces que me he pasado el Overkill. Así, siempre ha habido algún civil por ahí así, no, tío. Si me mata a mí así, joder, no. Sí, tío, ¿cómo hay tantos putos civiles? Es que no han despejado las putas calles la policía, en serio, cuando ha montado todas las barricadas. Decir, oye, mira, quedados aquí a hacernos de escudo a la poli. Somos cobardes. Sí, macho, tío, es que... No sé, la policía no, de esta ciudad trabaja. A ver, ¿qué haces yendo para atrás? Tú. ¿A dónde crees que vas? Eso para atrás. Ya, pero el hijo puta se estaba moviendo para atrás. Si muévete, vale, y se va para atrás. Yo lo veo para adelante todo el rato. Ahora que le estoy tocando yo los cojones aquí. Pero si se había empezado a ir para atrás en algún momento. Si soy yo. Que esto es muy extraño. Le estás diciendo move. Sí, le estoy diciendo. Y le estoy yo diciendo move, pero le estoy diciendo move muchísimo más adelante. O sea que. Si se habla que ya habéis dos de estos. Esto se ha vuelto loquísimo. Puede ser. Con razones normal no fosteaban. Pero esto se estaba saliendo loco. Me pregunto si puedo subir aquí. A ver, quitar, putos. ¿No veis que hemos matado a todo el puto mundo? ¡Iros a la mierda! Solo tengo 28 balas de esto. Iré con la escopeta un rato. A ver, vayan bajando. Vayan bajando. ¡Uy, va! ¡Qué warpeo se ha metido ese poli! Pues no voy a ser de civil. Acabo de matar mi mente. ¿Qué coño yo voy a matar civiles? Puto, hostia, friki. Puta. Quería decirle a esa tía justo que se tirara al suelo. Tírate al suelo, tírate, hombre. Si la policía decide que los matemos, habrá que hacerles ese feo. Esto queda aguantar, ¿no? Eso parece. Despejar la zona de policías. Los policías han matado a un gordo, macho. Yo no he sido. Las policías se pueden permitir el friendly fire. Venga, hombre, así te metes tú una vez. Tú no subas. Voy para aquí atrás, a matar a esta poli. Este civil que corre, que gores. Tú también. He matado a un civil que estaba en el suelo. Pobrecico. Uf. Bueno, ahora si seguro lo secuestrase. Y tuviésemos suficientes rehenes como para resurgir. Tengo que ir a pistola, macho, aquí en la oleada final. Yo tengo ya munición bajo mínimos. Bueno, espérate, voy a dejar una bolsa, cojones, que no la había usado todavía. Todo. ¿Sabes? Munición aquí. Puta vale. Friki. Estoy con el este. El V12 ya está muerto. Está escalando la nada ese policía, tío. Esto va muy raro, en serio. O sea, los policías me aparecen y desaparecen de la mierda. Sí, está raro. O sea, he visto uno que estaba intentando escalar yo no sé qué. O sea, estaba escalando la nada. ¿Los vais a ir a la mierda un rato ya, putos polis? ¿En serio, tío? Cojones. Que también nos estamos matando ahí dentro. Y la munición se está quedando así. No. Tú la llevas. Otro civil más. ¿Quién me está disparando? A ver. Que quiero tener unas palabras con él. Que llevemos al tío este, ¿no? Tú, mueve, mueve. ¡Au! Mierda, me equivoco botón. Lo has pegado. Puede ser. Pero, oye, ¿ahora por qué tenemos que ir para allá? ¿Ha cambiado la zona de aterrizaje? Eso no pasó la otra vez. Muévete, coño. Yo voy a pegar el dole. Madre mía, cuánta puta gente. Y Hoxton ahí haciendo el imbécil, como no podía ser de otra forma. Friki, ¿estás con él? Sí. ¿Seguro? Te veo matando a un civil. Ahora vuelvo.
que son civiles. Pero no nos sigue la policía. Estaban empezando a saltar todos el muro, pero nadie se ha aterrido. Nadie se ha venido por algún motivo. Esto se está bugueando vilmente. Bueno, un par están por ahí, pero bueno, esto está resultando muy extraño. Pues sí. ¿Quieres andar, estúpido capullo? No, 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 para atrás no. ¿Por qué se ha quedado in the floor haciendo? Ah, vale, que tenemos el helicóptero aquí de repente. Sí. Y ya nos recoge y todo. Tú, capullo, sí, al helicóptero. Vamos, vamos. Tú también, friki. A vaciar la munición. ¿Qué hacen Houston y su padre? Ah, vale, están ahí. Ya hemos llegado. Civiles muertos, 19, ver, vaya. Hombre. Yo uno, yo he matado uno, pero tú, cabrón, es que al final se va a matarlos. O sea, ahí venga. Mira, soy a nivel 12 y me han dado cosas. No sé qué son esas cosas. Algo de francotirador me han subido. No sé por qué, he ido con escopeta a la mitad de la partida. Es que francotirador es escopeta para algún misterioso salvador. ¿Qué? ¿Francotirador es escopeta? Sí, tío. O sea, escopeta te sube francotirador, no tiene ningún sentido. Sí, pues, ¿no? Ya lo sé. Es muy extraño. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que no sé cuántas horas llevaremos con la gilipollez. Es que va, ¿una? Demasiadas, una puta misión. Sí. La próxima lo jugamos con gente y ya está, va a ser mucho más fácil, coño. Vale. No sé, la próxima, otro día. Así que nada, hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego.